Columbia C-3039, matrix number 48299, Historia de Colón, Antonia Palacios. Historia de Colón. Señoras y señores, voy a tener el honor de explicar por primera vez la tan conocida historia de la vida de Cristóbal Colón, encubridor de las Américas. Primera parte. Juventud y pequeñez en Colón cuando era joven y pacañito. Este ilustre que no ves, nació en la ciudad de Reus en el día 30 de diciembre de 1420. Hijo de unos vendedores de quesos pobres que no tienen ni qué comer, le vemos de cómo se pasa las noches en Belamen y sin dormir, estudiando astrología, astronomía y patología celeste. Segunda parte. En el día 30 de diciembre de 1419, llaman a la puerta del convento de frailes de la Rabia. Un lego le recibe. Colón suplica les permita entrar adentro, pero el lego cierra la puerta y me los deja forenses. Desesperación de Colón y en gabinito. Enterado el primer abad, el segundo abad y demás abadejos del monasterio, ordenan que Colón y en gabinetito pasen a la sala de visitas. Allí son recibidos por toda la comunidad. Tercera parte. Visita de Colón al Palacio Royal de Madrid. En el día 30 de diciembre de 1418, se presenta a los reyes católicos en el momento en que estos se sientan a la mesa y les van a servir la sopa, que en aquella época se comía con huevos duros. Colón explica su proyecto y es tratado de loco. Entonces Colón pide permiso para hacer un experimento de física recreativa. ¿Le conceden el permiso? Colón coge un huevo de los que hay a la mesa y dice al rey y a la reina que están sentados a ver si serán capaces de poner un huevo de pie. Por más esfuerzos que hacen, ni el rey ni la reina consiguen poner un huevo. Entonces Colón pone un huevo en el plato de la reina Isabel. Gran asombro de todos. Comprenden que aquel hombre es un sabio. Más que un sabio, un resabio de los que cortan un pelícano en el aire. Cuarta parte. Navegación y viaje por mar. En el día 30 de diciembre de 1417, salen del gran puerto de Palos, día anunciado para comenzar a emprender la traviesa. Al horizonte está despejado. Al cielo está sin nubes, tranquila está la mar. Colón y los hermanos Pinzones montan y suben en sus tres calaveras, llamadas y denominadas la Niña, la Pinta y el Mingo. En el día 30 de diciembre de 1416, Colón se ve obligado a tocar en la ciudad de Las Palmas de las Islas Canarias para regalar varias averías encontradas en los bajos y en la popa de la Niña. Vuelve a la mar. En el día 30 de diciembre de 1415, a los 60 días de navegación, la centinella que está de vigia a la cofia del Palo Mayor consigue ser el primer visionario de las costas del Nuevo Mundo y da el grito de ¡Tierra! ¡Cubita bella! Al oírlo se produce entre la tripulación el natural jubileo. Entonces Colón y la marinería se arrodillan de hinojos y con religioso fervor dirigen al cielo una plegadera. Última parte, regreso y vuelta de Colón a España. En el día 30 de diciembre de 1414 vuelve de América. Séquito que le sigue por detrás. Un gran león y una gran leona. Un gran tigre y una gran tigra. Un gran zorro y una gran hembra del zorro. Una gran loba con sus pequeños lobanillos. Indios tecas, aztecas y zaragatecas. Cornetín de órdenes, infantería, concejales, clero castrense y demás indígenas. Los reyes dan en Colón el título de duque de Baragua, a pesar de lo mucho que lo aprecian. Aquí termina la historia de Colón, llamado así por haber sido el primero que se culó en América.